El fútbol se ha convertido en un verdadero espectáculo durante el pasar de los años, trayéndonos situaciones asombrosas que han conseguido poner al mundo de pie. Es por eso que en este caso te invitamos a ver momentos increíbles en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación ocurrida durante este partido entre el Manchester City y Liverpool, teniendo primero esta jugada de Kevin De Bruyne, en la cual el belga pone el pase al medio para el Kun Agüero, y el argentino no logra conectar la esférica para convertir el gol. Posteriormente tendríamos una acción comandada por el sudamericano, en la cual prefirió sacar el remate que se fue un poco desviado hacia afuera en lugar de asistir a su compañero que venía por el medio. Aparentemente esto no le gustó para nada a Pep Guardiola, porque después se vio como el Kun tuvo que abandonar el campo de juego en una sustitución. Procedemos con esta escena trayéndote a este futbolista que trató de cabecear el balón justo sobre la línea de la banda, pero no le salió como hubiese querido y además se cayó al suelo de una forma bastante vergonzosa, causando la risa de su propio entrenador. Nos movemos hacia esta aproximación de la selección de Francia, arrojándose este pase al medio para Kylian Mbappé, que fue empujado en propia meta por un contrincante, causando el festejo con bastante emoción por parte de Benjamin Pavard. Observamos cómo este futbolista le pasó el balón a su compañero para que realizara el saque de banda, y este fue bastante astuto rechazando la esférica para poder perder un poco de tiempo, más allá de que su contrincante se molestó con él. Continuamos con la disputa de este jugador contra su contrincante, lo cual hizo que ambos se calentaran un poco, pero finalmente esto no terminó en peores porque se checó cómo se acercaron para disculparse el uno al otro. Cambiamos de escenario para comentarte sobre Virgil van Dijk, motivado a que el neerlandés trató de retroceder este balón para su portero Alisson, pero no le salió muy bien, complicando la cosa un poco al casi meterla en su propia portería. Nos movemos hacia esta situación bastante extraña, en la cual se estaba guardando un minuto de silencio antes de iniciar este partido, y este sujeto estaba intentando hacer sonar este instrumento, cosa que no le estaba saliendo muy efectivamente. Damos esta chance para Luis Suárez, en la cual el uruguayo deja en el camino al guardameta, pero desgraciadamente su definición con el arco vacío fue directamente hacia afuera. Pasamos a ver a este portero, que se dejó comer por la presión de su contrincante, y el balón se desvió quedando a pocos centímetros de meterse en la portería. Parece que la fortuna jugó un papel muy importante acá. Cuando te digan que la mejor pegada del mundo no existe, enséñales este clip de Toni Kroos durante el partido entre Alemania y Suecia, en Rusia 2018. En el cual, el futbolista del Real Madrid nos regaló este bonito gol en el último minuto, con un ángulo de disparo bastante cerrado, pero aún así, el alemán logró ponerla contra las redes para darle el triunfo a su selección. Entre los clásicos más vibrantes que tuvieron el FC Barcelona y el Real Madrid, sin duda alguna, este no podía quedarse atrás, en un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu, donde se creía que todo terminaría en un empate 2-2, hasta que llegó Lionel Messi para aprovechar este buen pase de Jordi Alba, metiéndose en el pasillo donde no había ningún futbolista blanco para poder meter el remate certero que no pudo ser salvado por Keylor Navas. Los culés consiguieron esta gran victoria con un Messi que nos obsequió esta memorable celebración enseñando su camiseta al público. En el año 2019, en esta serie de semifinales entre el Ajax y el Tottenham, tuvimos un partido impactante en los cuales los ingleses se impusieron ante los holandeses, logrando remontar la serie con un gol en el último minuto de Lucas Moura con un remate cruzado, que se ubicó en el sitio más alejado del guardameta. Esta anotación le dio el pase a los Spurs hacia la final que disputaría contra Liverpool. Tuvimos las dos caras de la moneda, con ellos celebrando con mucha alegría y lágrimas de emoción, mientras que por el otro lado, los holandeses no podían creer cómo se les fue el partido en el último instante. Hace algunas temporadas, en este clásico del Manchester, la situación se iría a favor de los Red Devils, debido a esta oportunidad de tiro libre de Robin van Persie, en el cual el holandés pudo colocarla en el espacio más alejado de Joe Hart para poner las cosas a favor de su equipo. Los 90s de Ramos es una frase que tuvo mucho significado en aquella final de Champions contra el Atlético de Madrid en 2014. Cuando parecía que los colchoneros iban a colocarse con su primera orejona, apareció este centro de Luka Modric en un córner, para que Sergio Ramos se elevara por encima de todos, metiendo el cabezazo mortal para darle el empate a su equipo, mandando las cosas a la prórroga donde terminarían remontando. Cristiano nuevamente formaría parte de este tipo de situaciones, ya que cuando era futbolista de la Juventus, vivió en carne propia la amargura de que te anulen un gol en el último minuto, después de haber marcado este gol de cabeza que se fue a celebrar con mucha euforia, quitándose la camiseta. En la verificación del VAR se había detectado una previa posición adelantada, así que el tanto del comandante no subió al marcador.
Sin duda alguna, uno de los goles de último minuto más legendario fue el que se dio en aquella temporada donde el Manchester City pudo coronarse de la Liga de Inglaterra. Después de haber durado muchos años sin poder conquistar el título, este momento fue tan espectacular debido a que se disputaban en simultáneo el encuentro del Manchester United y aparte los Citizens se medían contra QPR, y cualquier resultado podía hacer que cualquiera de los dos quedara en la cima de la tabla. Cuando parecía que los Red Devils se quedarían con el primer puesto, apareció el recordado gol del Sergio Kun Agüero, luego del pase de Mario Balotelli, en el cual el argentino encaró para sacar el remate cruzado que le daría el tanto del triunfo y la consagración a los ciudadanos. De las noches más mágicas de la UEFA Champions League, no podíamos dejar atrás a la histórica remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Después de que en la ida los parisinos se hayan paseado a los culés ganándoles 4-0, en la vuelta que se disputó en el Camp Nou, la esperanza aún se tenía puesta por más imposible que parecía. En el minuto 90 tuvimos esta falta cometida contra Luis Suárez para que el árbitro sancionara penalti. Neymar fue el encargado de cobrar de manera efectiva para poner a su equipo a tan solo un gol de conseguir la hazaña. 5 minutos después, tuvimos este centro de Neymar para que Sergi Roberto apareciera para anticiparse a Kevin Trapp y darle el triunfo a los blaugranas, desatando la locura total en el estadio, firmando una de las remontadas más impactantes de la mejor competición de Europa. En el año 2009 se vivió uno de los escándalos más polémicos en la UEFA Champions League. Durante el partido entre Chelsea y Barcelona, donde no se sancionó penalti en varias situaciones muy discutidas, sobre todo por esta mano evidente de Gerard Piqué, a pesar del reclamo de los futbolistas blue, el árbitro no indicó nada. Esto pasaría factura a los ingleses, ya que en el minuto 92 tuvimos el recordado iniestazo de Andrés Iniesta después del pase de Lionel Messi, el cual el mediocampista español impactó de primera para ubicarla en el sitio más alejado de Peter Sech. Con esto los culés pudieron avanzar a la siguiente ronda, pero después del final fue obvio el total disgusto de los jugadores rivales, sobre todo Didier Drogba, que se quejó frente a la cámara, pero tendrían su venganza 3 años después, en el año 2012, cuando pudieron vencerlos con este gol en el último minuto de un Fernando Torres que se fue a toda velocidad para burlar completamente a Víctor Valdés y marcar con el arco vacío. Seguimos con aquella temporada donde el Tottenham logró llegar a la final de la Champions League. Su camino no fue bastante fácil, ya que además de haber eliminado tras remontarle al Ajax, en los cuartos de final tuvo esta dura lucha contra el Manchester City. Fíjate este gol de los Citizens que les estaba dando el triunfo para pasar a la siguiente ronda, pero en la revisión del VAR se determinó que el tanto de Raheem Sterling no subió al marcador por una previa posición adelantada. Con esto, los Spurs se salvaron y pudieron meterse entre los mejores 4 de Europa. Procedemos con este momento, viendo el disparo de este futbolista que fue salvado justo sobre la línea por parte de un defensor, quien se atrevió a meterle la mano como si él fuera el guardameta. Esto obviamente le hizo merecedor de la cartulina roja por haberse pasado de lanza. Vamos con lo que fue este caso del fútbol femenino, por medio de este encuentro entre Chelsea y Arsenal, fijándonos de cómo la futbolista Lauren James, sin ningún tipo de necesidad, le metió un pisotón a una de sus contrincantes cuando el balón ya no se encontraba en juego, por lo tanto, tuvo que ver la cartulina amarilla para tener que reflexionar. Seguimos con este suceso del partido entre Tottenham y Newcastle, echando un ojo a esta terrible entrada de Cristian Romero contra Callum Wilson, que nos hizo preguntarnos cómo no resultó en cartulina roja. Nos encontramos también con este jugador que nos ha hecho pararnos de nuestro asiento con esta definición de larga distancia que tomó adelantado al guardameta, dejándolo sin posibilidades para evitar este sensacional gol. Hacemos énfasis en esta ocasión para el Napoli, en donde un futbolista tiró este pase al medio que se desvió en un defensor, impactando también en el travesaño, obligando al arquero a tener que reaccionar para sacarla justo sobre la línea. De no creerse, ¿eh? Procedemos con lo que fue esta jugada del encuentro entre Chelsea y Nottingham Forest, notándose cómo el momento en el que la cámara filmó al futbolista Ben Chilwell, se apreció a una chica que estaba en la tribuna con unas tremendas proporciones delanteras. Damos lugar a esta escena en donde estos chicos se estaban retirando del campo de juego y uno de ellos llevaba el banderín en su mano, por lo tanto el árbitro tuvo que llamarlo para que se lo regresara, parece que no se había percatado de ello. Continuamos con la disputa física entre estos dos jugadores, en la cual pillamos como uno estaba tomando del cuello al otro, cometiéndole una evidente infracción que el árbitro no fue capaz de ver. Tocamos este caso en el cual el árbitro había puesto en el césped la marca con aerosol desde donde se debía lanzar el cobro de la pelota parada, y al final no le importó mucho ya que se atrevió a borrarla con su mano para ponerlo justo a un lado.
Ahora ubicamos a este portero que trató de replicar la de Bowling para pasarle el balón a un compañero, pero se terminó complicando por sí solo, ya que se le resbaló del guante, aunque por suerte no terminó en peores. Resaltamos esta chance de penalti para el Galatasaray, que se dispuso a ser ejecutada por el futbolista Karen Aktürkoğlu, quien quiso ser astuto, tocándola hacia un costado para la llegada de su compañero Mauro Icardi, pero el argentino fue capaz de rematar tirándola directamente afuera, estropeando esta oportunidad inmejorable para anotar el gol. Hacemos mención de este partido entre Arsenal y Manchester City, checándose cómo Gabriel Jesús fue atropellado por su compatriota Ederson, a quien no le importó mucho el hecho de verlo en el césped ya que continuó con la reposición del balón. Por otro lado te traemos esta escena del partido entre Newcastle y Chelsea, fijándonos de cómo Thiago Silva trató de maniobrar con este balón, pero terminó perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma sumamente absurda. Mostramos este momento en el cual este futbolista fue derribado por un contrincante recibiendo la infracción, y otro futbolista quiso despejarla de primera, pero se la estrelló en el rostro al entrenador que estaba pegadito a la línea de la banda. Por suerte, no pareció haberle hecho mucho daño. Observamos el encuentro entre Real Madrid y Unión Berlín, como David Alaba se equivocó en esta jugada al momento de tratar de despejar el balón, dejándolo más bien a disposición de un contrincante que anotó el tanto de los alemanes. Pasamos a ver esta escena en este partido entre Newcastle y Everton, en el cual se tiró este centro y el guardameta Jordan Pickford consiguió tomar la esférica con sus manos, pero sin necesidad alguna se arrojó al suelo para poder perder un poco de tiempo, sabiendo perfectamente lo que había hecho con esos motivos. Continuamos con lo que pasó en el partido de Champions entre Salzburgo y Benfica, tratándose de este saque de esquina para el conjunto portugués que fue ejecutado por Ángel Di María sacando este centro bastante cerrado, que no fue peinado por nadie, y terminó metiéndose en la portería rival, anotando un extraño golazo olímpico. Hallamos en este partido entre Liverpool y Chelsea como este jugador blue se había caído por sí solo al suelo luego de querer proteger el balón. Lo curioso fue que el árbitro cobró falta a su favor, y esto causó que el entrenador Jürgen Klopp se volviera como loco, poniéndose de rodillas al suelo sin poder creer la decisión del colegiado. Nos movemos a esta acción, en la cual tenemos al portero Ederson que salió de su área para anticipar este pase, arriesgándose un poco al meterle el taconazo a la esférica, ya que casi se la regala a su oponente, causando por unos instantes el suspiro de su entrenador Pep Guardiola. Vamos con este partido entre Newcastle y Aston Villa, fijándonos de cómo el portero Dibu Martínez salió de su área para tratar de detener al futbolista Miguel Almirón, obligándose a tener que agarrarlo, cometiéndole la infracción que le hizo merecedor de la tarjeta amarilla. Hablamos sobre esta jugada teniéndose este centro que fue cabeceado por un futbolista, siendo tapado por el guardameta, quedando el rebote servido para otro atacante que de forma increíble la terminó tirando afuera, desperdiciando una chance inmejorable para convertir el gol. Apreciamos esta situación que nos dejó con la boca abierta, tratándose de este futbolista que consiguió arrebatarle el balón a un contrincante, y aprovechó para rematar desde la media cancha, tomando adelantado al guardameta, que nada pudo hacer para evitar lo que resultó en un tremendo golazo. ¡Qué locura, ¿no lo crees? Cambiamos de escenario para comentarte por nuevo caso el partido entre el Bayern Múnich y Manchester United, esta vez centrándonos en la disputa física de Alejandro Garnacho y Kingsley Coman, que resultó con esta caída del francés golpeándose la espalda con la valla publicitaria, causando que la cosa se pusiera un poco caliente con los demás futbolistas. Damos lugar nuevamente al partido entre el Manchester United y Bayern Múnich, resaltando este enfrentamiento de Anthony contra Alfonso Davies, en el cual el brasileño se puso a pisar el balón para intentar regatear al canadiense, pero esto al final no sirvió para nada porque un compañero suyo la terminó tirando hacia afuera luego de darle el pase. Nos movemos hacia el encuentro de Champions entre Lens y Sevilla, metiéndonos en esta oportunidad de penalti para el conjunto español, que fue ejecutado de gran manera por Sergio Ramos, convirtiendo el gol, pero fíjate cómo en el momento de querer ir a buscar la esférica, terminó dándole una patada en la mano al guardameta rival, lo que hizo que el árbitro tuviera que mostrar la tarjeta amarilla. No dejamos atrás lo que fue la terrible participación de la defensa de este equipo durante el encuentro, teniendo primero a este zaguero que se resbaló, regalando el balón para un contrincante que se la puso a otro que convirtió el gol. Luego en este otro momento apreciamos a este defensor que trató de despejarla por un lado, y un compañero suyo quiso pasarla de cabeza, pero más bien se la puso a un delantero que terminó aumentando la ventaja. Finalmente tendríamos a este jugador que se dejó comer por la presión de un contrincante, y posteriormente un compañero suyo también haría lo mismo, finalizando esto en la tercera anotación del conjunto rival. Me parece que su entrenador no iba a estar muy contento con ellos. Ahora contamos con Neymar Jr., que fue bastante astuto realizando el saque de banda al rebotarle la pelota a su oponente,
pero este reaccionaría mal disparando directamente contra el brasileño, consiguiendo cortar su aproximación. Mencionamos el partido entre Newcastle y Milán, viendo en acción a Rafael Leao regateando a todos sus rivales para volverlos como locos, queriendo al final lucirse con una definición de taco, pero vergonzosamente falla y se cae al suelo. Tocamos esta jugada de tiro libre para Cristiano Ronaldo, cuyo disparo impacta de lleno en la barrera, dejando knockout sobre el suelo a uno de sus oponentes, pero que por suerte pudo recuperarse luego de unos instantes. Volvemos a resaltar a Cristiano Ronaldo teniendo en sus pies esta oportunidad de tiro libre, cuya ejecución se fue directo hacia afuera impactando de lleno en el rostro de un camarógrafo, teniendo que haberlo dejado sumamente adolorido, ¿no lo crees? Damos lugar a esta ocasión para el Bayern Múnich, donde Arjen Robben recibe este pase al medio y de forma impresionante manda el balón por encima del travesaño, apreciando también cómo se tropieza y cae dentro de la portería, quedando enredado entre la malla. Además, contamos con este futbolista controlando la pelota al tener la marca encima, cuando de repente otro de sus oponentes se fue con todo para barrerlo, dejándolo sumamente adolorido sobre el césped. Tenemos a este defensor recibiendo la pelota y pasándola hacia un compañero, al mismo instante en el cual recibe la marca de su oponente, quien se resbala con el césped y se lo lleva por delante. Para la próxima debería de calmarse un poco. En este caso vemos cómo este futbolista intenta pasar la pelota, pero se la rebota en la entrepierna de su oponente, dejándolo tirado sobre el suelo, necesitando recibir la seria ayuda médica. Nos enfocamos en este saque de esquina para el Real Madrid, en donde la pelota se fue bastante larga, quedándole a un Karim Benzema que quiso lucirse bajándola de taco, mas sin embargo falla y la manda directo afuera. Nos metemos a este match entre Alemania y Japón, viendo cómo en este duelo entre Tomiyasu y Leroy Sané, el alemán termina comiendo el césped, perdiendo la disputa contra el asiático. Ponemos los reflectores sobre Upamecano yéndose a recibir este pase en profundidad como si fuera un delantero, pero tras no conseguirlo se llevaría un empujón por parte de su oponente cayendo directo contra el suelo, cosa que dejó extrañado a su entrenador. Pasamos a ver esta acción algo fuera de lo común, donde un jugador remata y la pelota se desvía en un compañero, quedándole a un tercero que solamente tuvo que definir de primera para anotar el gol. Eso sí que es trabajo en equipo. Tocamos esta jugada de saque de esquina, en la cual un defensor logra despejarla de cabeza y el rebote le queda a este futbolista, que no pensó dos veces y saca el bombazo de volea que se clavó en el ángulo, dejando sembrado al guardameta, simplemente fantástico. También tendríamos esta jugada donde se arroja el pase en profundidad para este futbolista, y un defensor, en su afán por despejarla, más bien se la termina mandando en el rostro al juez de línea, dejándolo knockout sobre el césped, pero que aún así pudo recuperarse luego de unos instantes. Continuamos con esta chance, viendo cómo este futbolista recibe el pase al medio para empujarla y marcar el gol, yéndose a festejar directo con sus fanáticos, apreciándose cómo uno de ellos se le cayó el vaso de cerveza, pero a pesar de eso siguió festejando con mucha alegría. Hacemos énfasis en esta acción individual de Nicolás Jackson, recibiendo este pase en profundidad ganándole la posición a su oponente, queriendo sorprender con un disparo de pierna zurda, pero que lamentablemente no pudo hacer muy bien, tirando la esférica hacia afuera. Damos sitio a este momento en el cual este futbolista aplica un doble recorte y define directo a portería, consiguiéndose con un defensor que la había despejado sobre la línea, pero que por desgracia consiguió que el balón rebotara en un compañero suyo y se metiera a propia portería. Cambiamos de escenario para hablarte de lo que hizo este portero, al no poder controlar la pelota y ver que le quedó justo enfrente del arco a su oponente, se vio en la necesidad de cometerle la infracción, cosa que dejó sin palabras a la fanaticada de su equipo y que además le hizo merecedor de la tarjeta roja. Ponemos nuestra atención sobre Didier Drogba, destacando este fantástico remate de larga distancia por parte del marfileño, el cual tomó un efecto bastante diabólico, lo cual contribuyó a que pudiera abatir al guardameta, sin duda alguna, algo verdaderamente impresionante, ¿no es así? Si algún día te sientes con mala suerte, pues observa lo que le pasó a este portero. Al recibir el pase de su compañero, el balón le rebota en los guantes tomando altura, y luego cuando cae le rebota en la espalda para terminar metiéndose en propio arco. Incluso su propio compañero no pudo evitar reírse. Nos enfocamos en este partido entre Bélgica y Portugal, viendo cómo Thorgan Hazard le comete esta fuerte infracción a Diogo Dalot, y a pesar de que el árbitro sancionó la falta, el belga siguió trasladando con la esférica, teniendo que ser detenido de manera bastante rigurosa por el defensor Pepe, quien se molestó bastante contra su oponente, necesitando ser calmado por sus propios compañeros. No dejamos de lado este momento, donde estos futbolistas jugaron muy bien la pelota dentro del área, pero un defensor logra arrojarse sobre el suelo para cortar la aproximación, quedándole el rebote a otro futbolista que remató de primera. Sin embargo, el balón se desvía en el anterior zaguero que había cortado,
pero desgraciadamente lo golpeó de lleno en la entrepierna, necesitando la atención médica para recuperarse. Nos fijamos en este caso en donde tuvimos este cruce entre estos dos futbolistas observando cómo el uno le comete una durísima falta al otro y es amonestado con cartulina amarilla, teniendo también cómo le estaba protestando al árbitro arrojando una sonrisa de incredulidad por la decisión del juez, hasta que de repente se mostraría totalmente serio ante la presencia de sus oponentes. Seguimos con este encuentro entre Juventus y Barcelona, apreciando la disputa entre Lionel Messi y uno de sus oponentes, donde el argentino recibiría la falta y explotaría con el árbitro pidiéndole la tarjeta amarilla, excediéndose un poco al punto de tocarle el hombro, cosa que no le agradó para nada al colegiado, dejándolo sin otra alternativa que sacarle la amarilla a la pulga. Fíjate de este caso bastante extraño, apreciando cómo este jugador regatea a sus oponentes y define picándola por encima del arquero, quedándole a este defensor que quiso despejarla, pero que consigue que la esférica rebote en su oponente y le quede a otro jugador para empujarla y marcar el gol, determinándose en el VAR que este pequeño rebote sirvió como una especie de asistencia para el otro jugador y que tuvo que ser anulada por posición adelantada. En este partido entre Chelsea y Tottenham ocurriría una verdadera catástrofe para los Spurs, ya que el defensor Kieran Trippier no logra entenderse con su portero Hugo Lloris y cuando intenta darle el pase termina mandando la pelota a propia puerta. Continuamos con esta acción de este partido entre Barcelona y Real Betis, donde Lionel Messi define de gran forma tras el pase de Iván Rakitic, pinchando la esférica para impactarla en el travesaño y abatir al guardameta. Este jugador se atrevió a cobrar el tiro libre de la media cancha, sacando el remate directo a la portería, el cual tomó gran altura y potencia al punto de no ser despejado por el guardameta y culminar dentro de la portería. Resaltamos esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma fenomenal por este jugador, sacando el bombazo que tomó una velocidad descomunal para incrustarse en la portería. Hablamos de James Milner, que tuvo una gran actuación al defender ya que pudo despejar sobre la línea la definición de un oponente que había logrado superar al guardameta, siendo aplaudido por su público. Ahora nuestro protagonista sería el surcoreano Heung-min Song, que pudo aventarse una tremenda jugada individual arrancando desde campo propio con la pelota entre sus pies, dejando en el camino a todo oponente que se interpusiera en su camino, llegando a instancias del área rival para encarar al portero y marcar el gol. Fíjate de lo que fueron capaces de hacer los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras una serie de toques pudieron romper la línea defensiva para que un jugador metiera el pase al medio de taco para la aparición del delantero Kevin Pierce-Boateng, con una pirueta de volea consiguiendo marcar el tanto. Una verdadera locura, ¿no lo crees? Continuamos con este portero que metió el pelotazo largo tras realizar el saque de su meta, tomando mal parado al guardameta rival que no controló bien en el rebote de la esférica y esta pasó por encima suyo, metiéndose con mucho suspenso a la portería. Menudo golazo, ¿verdad? Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista. Justo cuando un compañero mete el centro que se desvía en un defensor, la pelota le queda enfrente de la portería, sin embargo su definición se fue por encima del travesaño. En esta jugada vemos cómo este futbolista recibe la pelota y luego da el pase a un compañero que venía llegando a la carrera, que además se animó a sacar el tremendo bombazo tomando una potencia sobrenatural para finalizar dentro de la portería. En este caso los reflectores se los llevaría Lionel Messi, estando a cargo de la ejecución de este tiro libre, donde todos los futbolistas rivales estaban a la defensiva. Incluso en el cobro hubo uno que retrocedió para colarse en la portería, pero el disparo del argentino fue tan insuperable que terminó colgándose en el ángulo. Damos paso a esta escena bastante impresionante donde el guardameta intenta tomar la pelota pero se le escapa, dejándola a merced de su oponente que simplemente la alzó en el aire y se aventó a la chilena logrando ubicar la esférica en el fondo del pórtico, una verdadera hazaña. Ahora tenemos al estadounidense Christian Pulisic, que pudo gambetear al guardameta y definir con la portería vacía, pero aún mejor fue el retroceso del defensor Kyle Walker, logrando evitar la anotación justo sobre la línea. Hacemos mención de la espectacular actuación de Marc-André Ter Stegen en este partido, ya que primero pudo descolgar del ángulo un cabezazo de su oponente, y en el rebote utiliza todo su cuerpo para tapar el disparo de otro rival. Por otro lado observamos a este futbolista que aparentemente había metido el centro al área, pero la esférica tomó un efecto bastante inesperado para terminar introduciéndose en el arco. Por supuesto que debíamos mencionar a Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco sorprendió a todos controlando esta pelota de pecho, luego dándole un toque para quitarse de encima a sus rivales, y finalizar con el puntazo sobre el borde del área para marcar el tanto. Continuamos con esta oportunidad, donde un jugador arroja el centro al área para la aparición de un compañero suyo, aventándose la chilena que pondría en pie a todos, presenciando un tremendo golazo.
Damos paso a esta acción, donde el portero anticipa despejando un centro, y la pelota le queda a un futbolista rival que no lo pensó dos veces y mete el disparo de volea sacando un misil imparable para el arquero. No podíamos dejar de lado esta escena donde el portero recibe la pelota e intenta conducir con ella, pero se complica por sí solo permitiendo que esta diera en el palo y que un rival pudiera intervenir para empujarla y marcar el gol. En el partido entre Liverpool y Newcastle ocurrió algo verdaderamente loco tras un pelotazo largo para Mohamed Salah. El portero Nick Pope intentó anticipar saliendo de su área, pero de repente se va hacia el suelo y toma la esférica con sus manos. El árbitro no tuvo de otra que mostrarle la cartulina roja. Este futbolista lograría llevarse toda nuestra atención, porque al recibir este centro casi sobre la media luna, se avienta la chilena sin pensarlo dos veces, ubicando el balón en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Hablamos de Cristiano Ronaldo, que pudo dejar a relucir sus grandes habilidades de disparo, perfilándose para sacar el remate de larga distancia que sería un misil inatajable para el portero. ¡Qué grande, ¿no? Pasamos a ver esta jugada de penalti para el Rayo Vallecano, que quisieron cobrar de forma muy astuta, con la dejada de Óscar Trejo para su compañero Isi Palazón, pero lamentablemente la definición del pelado se fue hacia afuera. Ahora nuestro protagonista es Neymar Jr., vistiendo la camiseta del FC Barcelona, ya que el brasileño pudo volver locos a sus oponentes, realizando fintas y gambetas para quitárselos a todos de encima y hacer mucho daño, infiltrándose al área donde caería acusando una infracción. Fíjate del futbolista Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al guardameta y justo antes de marcar el gol, se anticipa a celebrar, sabiendo perfectamente que iba a anotar. Observamos cómo el jugador Arjen Robben es sustituido en este partido, pero no se encontraba muy contento con esta decisión, siendo motivo de burlas por la parte de sus compañeros. Este defensor no tendría mucha suerte en este partido porque al intentar despejar el centro de un oponente, termina mandando la esférica a propia puerta. Eso explica el lamento que estaba teniendo tirado sobre el suelo. Hacemos mención del futbolista Hatem Ben Arfa, que recibe esta pelota y se hace el autopase de taco para iniciar su conducción con la esférica, yéndose por todo el medio del campo convirtiéndose en una bala imparable para sus rivales, rompiendo la línea defensiva para encarar al guardameta y marcar el tanto. Te traemos a Arjen Robben, que se inventó esta tremenda jugada sobre los minutos finales de este partido, primero haciéndose el autopase para eliminar a un oponente, y luego escapándose a toda velocidad para ganarle la espalda a otro defensor, infiltrándose dentro del área para definir por encima del guardameta, marcando el gol de la victoria, simplemente espectacular. Sin duda alguna, el partido entre Bélgica y Croacia en Qatar 2022 fue uno de los peores para Romelu Lukaku, ya que el delantero desperdició claras chances para marcar. Primero cuando toma el rebote tras el disparo de un compañero, termina impactando la esférica en el poste. Luego tras un centro del portero no logra anticipar, el jugador del Inter manda la esférica por encima del travesaño. En otra chance le quedaría la pelota tras el buscapié de un compañero, pero lamentablemente define tirándola afuera. Finalmente se aprecia cómo recibe un centro justo enfrente de la portería, pero cuando intenta controlarla se le va larga, quedando en manos del guardameta. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gavi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate de la estrategia que aplicó Jorginho Chiellini en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota. El italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería. A pesar de eso, el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado, observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos. Sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar.
En este caso apreciamos cómo el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba fuera, así que la tomó con las manos y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina en el Mundial de Brasil 2014. Tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blair, se pudo apreciar cómo la pelota quedó justo sobre la línea del arco y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Cech para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenka impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Getafe y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus en la Champions League. Tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra, recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco? Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración.
Vamos con este momento, donde el Chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más cómo se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso, este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskás hace algunos años, cortesía del malayo Modfai Subri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta. De seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Werner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate cómo Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad, los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo. Después, encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda. Es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana. Sin embargo, el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo, al recibir el pase, le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre Leicester City y Manchester City, ocurrió algo bastante extraño. Pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyad Mahrez, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies. Más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre West Ham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que esta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda, y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City. Luego de la definición de Sadio Mané, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli,
Cae al suelo por un claro pisotón de un oponente. Sin embargo, el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla. Pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después, ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor. El juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla. Además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado, mencionamos a Darwin Núñez. El uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase. En lugar de eso, el churrúa prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo. A pesar de eso, el argentino prefiere disparar, pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland. Sin embargo, el inglés disparó y se encontró con la tajada del portero rival. En esta tajada se puede apreciar cómo el defensor, al controlar la pelota de pecho, pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé, que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol. Sin embargo, la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández. El portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero. Aún así, prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mihailo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate cómo el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr., que estaba completamente solo. En lugar de eso, el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United, tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández. Aún así, el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado, hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Nassr, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo, que estaba completamente solo. A pesar de eso, el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres. Sin embargo, el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así, el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar cómo el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo,
pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota e intenta definir a portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé. El francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski para poder pasarle el corte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado. Pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mihailo Mudryk recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero. Sin embargo, el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando esta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estando de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra. Se puede apreciar cómo se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio. Aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero. Y luego, cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar cómo Edinson Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrúa ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar. Por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid tuvimos esta situación de penalti a favor de Casa Barcelona, en donde podemos ver cómo Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad. Después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado. El español pudo ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Le traemos esta oportunidad donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edouard Mendy y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar cómo los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Verratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre. Sin embargo, el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jadon Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Riyad Mahrez. Sin embargo, el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol.
Ahora tenemos al ucraniano Mykhailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Havertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver cómo Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edinson Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase. Sin embargo, el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. Mason Mount también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paolo Di Canio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo, el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez. El uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuyt prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver cómo Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego, instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti.
En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota. Pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio el Kun Agüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. De Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edouard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar cómo los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Verratti no se la pasó. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre. Sin embargo, el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jadon Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edinson Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase. Sin embargo, el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver cómo Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Riyad Mahrez. Sin embargo, el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado, mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado. Sin embargo, la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mykhailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Havertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez. El uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuyt prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol.
El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edouard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar cómo los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Verratti no se la pasó. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre. Sin embargo, el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jadon Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edinson Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase. Sin embargo, el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver cómo Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Riyad Mahrez. Sin embargo, el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado. Sin embargo, la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mykhailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Havertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez. El uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuyt prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual
Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora, en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio el Kun Agüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver cómo Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego, instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Mason Mount también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paolo Di Canio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo, el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación, Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo, al final el astro portugués cede el balón, y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse, y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. Se entiende su enojo. Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problemas, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido.
Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlison había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol él mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir él mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo. Y al final, él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauro Icardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero Son pateara el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Pero podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mané, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah. Incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Balotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Bellarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Bellarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués cede el balón, y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse, y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. Se entiende su enojo. Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero, decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto.
Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mire esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlison había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación, en vez de egoísta, más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol él mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir él mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas, en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo, tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauro Icardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino, que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo, el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero Son pateara el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esta jugada que traemos fue bastante inusual. En una mala salida de la arquera rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco. Qué raro, ¿no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta. Puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad o darle el pase a su compañero. Además de que desaprovechó la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido, un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final el arquero terminó atajando su disparo. Bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el pase a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir él mismo, aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente, el alemán Julian Draxler marca tras una asistencia de Neymar. La cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista el uruguayo Edinson Cavani, junto con Neymar. Tras haberse pitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final Eddie termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente, marcando gol para su equipo, y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. Qué terrible decisión, ¿verdad? Vamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red.
El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé, al realizar una serie de amagues frente a los defensores, logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que este tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman. Fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño. Hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista a Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardameta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos. Si hubiese anotado, realmente fuera un tremendo gol. Continuamos ahora, que impactó en uno de los palos. Hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo, como Cristiano tuvo esa oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela al guardameta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste, Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois, debido a que golpeó en el palo. Estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Immobile, que se estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado. Pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Kurzawa se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio, eludiendo a varios rivales pisando el área, y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él, que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibrahimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edinson Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa, pegó en el travesaño. Zlatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa al guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Edi Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale. El galés en este partido contra Athletic Club de Bilbao realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos.
Y cómo no hablar de Ronaldinho, que cada vez nos sorprende más y más. Esta jugada fue un claro ejemplo, donde tras pisarla y encarar a dos defensas, logró pasar sin problema alguno, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería. Al ver adelantado al arquero, decidió impactarla inmediatamente de rabona para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde, tras haber hecho un autopase, remató, pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. ¡Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojciech Szczęsny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Haller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alisson Becker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada y saca el remate directo a portería, pero Pierre-Emerick Aubameyang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase. Sin embargo, el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño.
Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Moting termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo. No me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Jr. y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milán, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina. A simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño. Después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza. Pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco. Fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado, este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulácsi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer. Esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé. Luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Antony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado.
En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kobel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería. Yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo. El bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukas Fabianski. No sabemos con exactitud cuál fue su intención. El punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isak la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mykhailo Modric, porque primero recibe este pase enfrente del arco y falla al intentar definir. Después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear. En lugar de eso, un defensor sí pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver cómo el portero le pasa la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta. Y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre West Ham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta cortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la zaga del equipo blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia. Luego de esto, su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto. Después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jude Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar cómo el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto?
Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño. No tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastian Haller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Curl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conte celebrando con el puño cerrado. Por otro lado, mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela. El rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso, nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafet Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Alli y a Heung-min Son riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar. Y en efecto, así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo. Luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo. Estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dier, cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Lloris, y Jürgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kobel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kobel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex-Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conte en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando.
Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling. Después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isak. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Wan-Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso. Cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos cómo tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones. El argentino, tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota. Esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo. Habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena. En primera instancia, el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo. En el rebote, un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver cómo Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del porqué.
En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Édouard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero, en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isak. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Wan-Bissaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol. Hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso. Cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos cómo tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones. El argentino, tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota. Esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo. Habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena. En primera instancia, el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo. En el rebote, un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver cómo Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del porqué.
En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Édouard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero, en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote, la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del Rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura, y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador, después de eludir al portero, tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible. Así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer, los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Óscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón. Desgraciadamente, el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica. El guardameta, al intentar despejar con el puño, no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien, ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Osimhen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Osimhen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado, pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando, y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa, que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jürgen Klopp, en todo el palo. Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta, y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada.
Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el Fútbol Club Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero. Easy palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jürgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica, Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matthijs de Ligt. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Cristian "El Cuti" Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dier. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Gia y Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Verratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que esta sería colocada dentro de las redes por Choupo-Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Jr., haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se percató de que Nicolò Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol.
Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Luego de que el brasileño Anthony fuera derribado, lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival. Después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández. El argentino le puso un excelente pase a Hakim Ziyech, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Karius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayot Upamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada, al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo como mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida. Después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío, su control no fue el mejor, perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Yannick Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Osimhen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Osimhen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado, pensando que por qué había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jürgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto, más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón.
Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! Es el turno de los Diablos Rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. ¡Increíble! Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. ¡Uy, uy, portero! ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del Mundial como el Barcelona. Una nueva centrada. Los jugadores del FC Barcelona se estaban preparando para salir del campo de juego, mientras que Antoine Griezmann se acerca a la cámara y la mira fijamente y se aparta de ella. Tan solo unos instantes después, el francés volvió a ponerse enfrente de ella, enseñando una mueca bastante aterradora. Mencionamos a Pep Guardiola, que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto, y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chiellini, que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales, mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente, así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae, da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico, se puede ver como detrás, uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland, que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón. Pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban, a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto, ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Mikel Oyarzabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue Messi, lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado, observamos a los jugadores del Manchester United, que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria, al punto de que esta se vino abajo. Pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina, pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate cómo Marco Verratti, luego de beber agua, arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante, ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos.
Por otra parte, vemos cómo este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero. Entonces, intenta aventarse el centro de Rabona, que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate cómo la portera se había quitado totalmente del arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar cómo comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Özil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada. Por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Lionel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr., consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar cómo se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento, donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido, y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego. Por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa, donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica, y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. En esta chance de penalti para Sergio "El Kun" Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero. Sin embargo, este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes, y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco. Sin embargo, su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mykhailo Mudryk, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño.
Por otro lado, vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David De Gea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Victor Lindelof, y el sueco, debido a que no se la esperaba, la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Werner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta, la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alisson Becker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota enfrente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. ¿Cómo no lamentarse por esto? Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera. Sin embargo, la esférica impacta en el travesaño, salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heung-Min Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente, la esférica impacta en el travesaño, reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edinson Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata, que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería. Sin embargo, el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayot Upamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso, el portero Gregor Kobel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego, en otra chance, el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona, tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio, y David Alaba, en su intento de despejarla, termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Wout Weghorst. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla, y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado, mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka. Luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico, que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Choupo-Moting colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate cómo Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Alli, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto, se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa.
Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández, parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patadón buscapié para Rafinha, que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero Jan Oblak se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso cómo su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kobel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero, se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente, que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. ¡Maldita locura, eh! Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar, el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota, por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival, que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate cómo el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Jadon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate cómo este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Jr. intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado, pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero. De seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque. Fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo,
que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate, la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo. Cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente enfrente suyo para empujarla. En esta ocasión, al parecer, la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Maddison, el portero Aaron Ramsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de los Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso, que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre, donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro, no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Havertz tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo, y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota, y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote, la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado, te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitrió este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro? Su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wout Faes contra el Liverpool. El zaguero del Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Choupo-Moting? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Verleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando.
Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. Lo llaman el señor desafortunado. Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. Y ni hablar de este guardameta. Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos. Termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham, se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. ¡Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro! Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo, en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó, pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte, fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador. Definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar, primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación. Es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Cesc Fábregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica, pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro, y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4-1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jürgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian?
Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del Arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Bentley. Vaya habilidad de colocación de pie. ¡Vaya clase! ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! ¡Ojo con los penaltis! Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol, y en las tres el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta, y gracias a él, ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culeada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. Uf, eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con eBay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. ¿Cómo ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible? Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico, jeje. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de alevines de 10 años, crack.
Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera, el día de tu debut, deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf, en vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad, ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista, porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira cómo el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol. ¡Cómo me encanta el pie en esta jugada! Está súper sorprendido de cómo ha anotado. Su cara dice como, ¡ups! ¡Ha sido queriendo! ¡Jeje! ¡Vaya crack! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien, pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición, pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. No creo que esto sea suerte, es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes, chico, ¿acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente, pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada, eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista N'Golo Kanté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serginho Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar regatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro!
Continuamos ahora con esta situación en un partido de Liga Italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la Liga Francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizar Lionel Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto pasó sobre el campo, y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño, pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista, pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti, en el momento de colocar su pie de apoyo, podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués, que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador, pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner, evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip, en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área, pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño, para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos, que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota, rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado, como podemos visualizar, al momento de encarar a los defensas, uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina, la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira a David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos, ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás, debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip, posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara hacia el portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito, donde en un cabezazo de un futbolista Gunner, la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él, lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza, pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott, que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área, pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal, no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal, que se levantó rápidamente y definió de vaselina.
Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica, donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses, el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna, ya que como podemos ver, al momento de ejecutar el penalti, la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta, que se había lanzado, haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo debido a que, como podemos analizar, la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta, pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar, creyendo que había sido una anotación válida. Esta disputa entre estos dos futbolistas tendría algo bastante extraño, puesto que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, teniendo que detenerse para poder zafarse. En esta escena del fútbol femenino, esta jugadora quiso continuar con la posesión de la pelota, pero extrañamente termina chocando de frente con una de sus compañeras, quedando ambas tendidas sobre el suelo. Durante este encuentro entre Almería y Español, el cámara filmó a unos fanáticos que se encontraban en la tribuna, haciendo que uno de ellos reaccionara de una manera bastante peculiar, enseñando los dedos del medio en vivo y en directo. Fíjate lo que pasó en este partido, un jugador había caído lesionado sobre el césped, es por eso que un compañero suyo quiso ayudarlo a calmar el dolor tomándolo desde la cintura, pudiendo malpensarse un poco el movimiento que estaban haciendo. Vamos con esta oportunidad donde este futbolista quiso realizar el saque de banda, y de repente se arroja al suelo, acusando una falsa agresión que claramente no existió, aunque el árbitro no le hizo caso y el oponente pudo arrebatarle la pelota porque el saque era para el equipo contrario. Ahora tenemos como protagonista a Jorginho. El italiano recién se había puesto de pie gracias a la ayuda del árbitro, pero duraría tan solo unos pocos segundos porque recibiría un durísimo pelotazo en la cara por parte de un oponente, cayendo tendido sobre el césped. Por otra parte, vemos esta disputa entre estos dos futbolistas, provocando que uno de ellos cayera al suelo acusando una agresión, mientras que el oponente fue a ayudarlo de una manera bastante extraña poniéndole la mano en el trasero. Ante la salida de este jugador con la pelota, uno de sus oponentes intentó hacerle presión, pero se resbala y termina pasando de largo. ¡Qué gracioso, ¿no? Hacemos énfasis en este portero, que después de recibir la pelota intentó pasársela a un compañero, teniendo la clara marca del oponente enfrente, consiguiendo que la esférica rebotara en él y le marcara un gol verdaderamente vergonzoso. Mira lo que fue este partido de fútbol inglés, ya que algo que llamó mucho la atención fue la gran calidad de fanáticos religiosos que estaban presentes en la tribuna. Increíble, ¿no? No podíamos dejar atrás a Jack Grealish, debido a que el inglés fue bastante pícaro, simulando un patadón por parte de su oponente que no existió, consiguiendo que el árbitro le sacara la cartulina amarilla a su rival. Por otra parte, mencionamos esta disputa entre este futbolista y sus oponentes, perdiendo ante la marca de ellos, disgustándose un poco al punto de atreverse a meterle un mordisco a uno de sus rivales. También tenemos al futbolista Conor Gallagher, que intentó conducir con la pelota pero se termina tropezando con el césped, permitiendo que su oponente se la pudiera arrebatar. Este guardameta cometió un terrible error que de seguro le hará lamentarse durante mucho tiempo. Al intentar pasar la pelota a un compañero, se la termina regalando a Víctor Osimhen, que tuvo la mesa servida para marcar el tanto. Mencionamos lo que pasó durante este encuentro entre Valladolid y Barcelona. Tras un centro de uno de los oponentes, el defensor Andreas Christensen intentó despejarla de cabeza, pero más bien sirvió para meter el increíble golazo en contra que dejó totalmente inmóvil a su propio portero. Parece que en esta ocasión el portero no estuvo muy fino, debido a que tras el cabezazo del oponente, la pelota se le mete entre las piernas de una forma un poco vergonzosa, permitiéndose la anotación en contra. Fíjate cómo este jugador que se encontraba tirado sobre el suelo, recibió el lanzamiento de un vaso que había arrojado una persona del público, pero que por desgracia suya estaba vacío. En esta jugada se puede apreciar cómo un jugador cabecea la esférica y esta se va muy desviada por encima del travesaño, llegando hasta el cerco donde se encontraban los fanáticos, y uno de ellos se atrevió a meter el pie entre la reja para poder patear la pelota. Ahora nuestro protagonista es Michael Owen, que pudo eludir perfectamente al portero y definir con un remate manso, que a pesar de la intervención de un defensor se pudo meter a la portería. Repasamos lo que fue este gol del belga Yuri Tielemans, pegándole de forma majestuosa para ponerla en el ángulo, pero fíjate cómo uno de sus compañeros se había puesto a bailar celebrando su anotación. Pasamos con el brasileño Fred, que quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, cuya intención era buena, pero la ejecución no lo fue tanto, debido a que le estrelló la esférica a su compañero Marcus Rashford. Seguimos con este partido entre el Manchester United y Manchester City,
Con esta chance para los Diablos Rojos, donde un jugador intenta definir y la pelota se fue directo hacia el travesaño, pero al mismo tiempo el defensor John Stones quiso asegurarse de evitar el gol de sus rivales, llegando al punto de cabecear el travesaño. Continuamos con esta jugada que terminó en gol a favor del Manchester City, pero lo curioso estuvo en que en la celebración, un fanático estaba festejando mientras tenía los brazos abiertos, provocando que una fanática que se encontraba al lado se disgustara con él metiéndole un manotazo. No podíamos dejar atrás esta oportunidad, donde Gareth Bale iba conduciendo con la pelota y el defensor rival le hizo las cosas más fáciles quitándose del camino, dejándole la mesa servida a Gales para poder definir y que en dos intentos pudiera mandar a guardar la esférica. Cambiamos de escenario para hablar sobre lo que pasó en este encuentro entre Colonia y Bayern Múnich. Mientras se jugaba la pelota, de repente los dispersores de agua se activaron, tomando por sorpresa a todos los presentes que no sabían cómo reaccionar. Sin embargo, uno de los jugadores locales aprovechó para lavarse un poco la cara. En este caso, Kylian Mbappé recibe un excelente pase en profundidad, queriendo pasarse de listo, al intentar dejarla correr para hacerse el autopase, dejando en el camino al portero, pero no le salió muy bien ya que este adivinó su intención, quedándose con la bocha. También tenemos esta jugada donde el futbolista intentó hacerse el autopase rescatando la pelota justo sobre la línea, pero el juez de línea alzó su banderín para indicar que había salido, golpeando al mismo tiempo al jugador, que gracias a eso quedó un poco adolorido. Cambiamos de escenario para hablarte un poco de esta jugada, donde un futbolista intentó darle el pase a su compañero y un defensor logra interponerse para desviarla, pero al mismo tiempo funcionó para complicar a su propio guardameta, que no pudo hacer nada para evitar el gol en contra. Seguimos con lo que ocurrió en este encuentro entre Valencia y Real Madrid, cuando Vinicius Jr. llevaba la pelota. Resulta que había una segunda esférica dentro del campo de juego. Esto fue aprovechado por uno de los rivales que la pateó directamente hacia donde se encontraba el brasileño, logrando estorbarle. Pasamos a ver esta acción, donde un futbolista recibe el pase casi sobre la media luna, sacando el remate de primera para marcar el gol, pero lo llamativo estuvo en su celebración, haciendo un baile bastante extraño y al mismo tiempo chistoso, dejando extrañado a sus oponentes y maravillado a su director técnico por el gran trabajo que hicieron sus muchachos. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mourinho se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti, y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Jeje. Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea, pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer, pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo, porque lo terminó despeinando, y no le gusta estar feo para su novia, jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial, que pensó que ya iban a pitar, pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema, pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol, pero Isco casi se le sube encima a Karim.
Miren este momento raro de James que cabecea el balón. Y su cara es como de miedo. Jaja, por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. ¡Pero qué monstruo! Ojo a este partido de Países Bajos, que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero, el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego. Pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón, porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así. Y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi, que le acaban de parar el juego, y de la rabia casi le termina pegando al portero, y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal, y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre, porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque ¿cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré? Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo, porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría. Y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aubameyang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer, que a pesar de que le pitaron offside al Atlético, él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol, porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer, bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero, queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo, mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal, que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón, de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron. Miren a Gavi jurando que le cometieron falta y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? ¿O eso dice él? Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe que es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siu de Cristiano. Vaya crack, ¿eh? Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao va a participar en una serie de Netflix, porque sirve como actor, ¿eh? Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. ¡Ah, qué dolor! Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, ¿eh? ¡Uy, uy! ¿Qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. ¡Dios mío! ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, ¿eh? Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Y su compañero lo copia, ¿eh? Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado.
Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. ¡What the fuck! Parece un caballo galopando. ¡No lo toques! ¡Cuidado con el trofeo, Blind! Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. ¡Uy, qué pasa ahí! Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurella está enamorado del jugador del Arsenal, ¿eh? Mira cómo lo abraza. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. ¡Saca ya, bro! Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que este saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y este intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. ¡Qué sinvergüenza, pero vaya cracks! ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo, qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Speed con el balón. ¡Tira y gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego, y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. Pobre chico, le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y hacer clic en el video en pantalla para no perdértelo. ¡Rápido! ¿Qué haces aquí todavía? ¡Haz clic ya! En este caso tenemos a este jugador, que al intentar rechazar el centro, termina pifiando el balón y anotando un vergonzoso gol en propia meta. Ahora vemos esta situación en donde este forcejeo entre dos jugadores, uno de ellos sale disparado hacia el juez de línea, chocando contra este y provocando la caída de ambos. El brasileño está en disputa contra el argentino Gonzalo Montiel. No pudo hacer pie al querer pararse rápidamente para continuar con el duelo por el balón. Fíjate en esto, el árbitro finalizó el partido, pero justamente cuando lo hizo, el futbolista Harry Maguire realizó un disparo bastante horrible, que se fue hacia la grada. ¡Qué mal! Reírse de Lionel Messi es algo que Paulo Dybala no teme hacer, y es que como podemos ver el futbolista de la Roma, se ríe de Messi al observar que este traía un peto de un fotógrafo. ¡Qué gran gol anotó este jugador! Pero lo chistoso del momento fue que intentó señalar el escudo de su equipo en su camiseta, pero no lo consiguió. Mira cómo Anthony Martial, al intentar realizar un enganche, se tropieza con el césped del campo y termina perdiendo la pelota por la línea de fondo. ¡Qué mala suerte, ¿no? Nuevamente hablamos de Harry Maguire, ya que el defensor inglés realizó este horrible pase al intentar retrasar el balón hacia su guardameta Jordan Pickford. Se nota que Harry no está jugando nada bien, ¿eh? Y el turno fue ahora de Sadio Mané. Cómo el senegalés falla al mandar la pelota por encima del travesaño, estando frente al arco. Este jugador se volvió un poco loco. Fíjate cómo este futbolista al sacar el balón hacia afuera y choca contra la valla publicitaria, pues repentinamente toma la pelota y se la lanza hacia el público. ¡Re loco, amigo! ¿Pero cómo has podido fallar eso, amigo? Este jugador falló esta ocasión clara frente al arco vacío y terminó echándola fuera. Para mí es para lamentarse toda la vida. Te traemos ahora esta situación un poco extraña, ya que podemos observar como el italiano Jorginho, antes de ejecutar el penalti, hace unos raros gestos con la cara, pero parece que le dieron resultado porque terminó engañando completamente al arquero. Hoy no fue el día de suerte de este futbolista, ya que al intentar despejar el centro del rival, termina estrellando la pelota contra un compañero, y esta entró en propia puerta. Y si hablamos de goles en propia meta, este sin duda fue uno muy vergonzoso,
podemos ver cómo este jugador, al intentar despejar la pelota tras el ataque del rival, se le estrella a su compañero en la espalda, marcando un autogol bastante penoso. Mira este clip, la centra el Liverpool y caen dos jugadores rivales, y el colegiado pita falta. Jürgen Klopp se enfada muchísimo con el cuarto árbitro. Pero qué pésima definición, este jugador al recibir el centro de su compañero, en vez de meter un bombazo, termina prácticamente dándole un pase al guardameta rival. ¡Hasta yo le doy mejor, bro! Ahora te enseñamos esta situación un poco difícil de describir, ya que tras el centro y el rechace del rival, el danés Poulsen muerde la red del rival. ¡What the fuck! El futbolista logra sacar un remate rasante, que se estrella en el palo, pero lo loco de esto fue que en el rebote golpeó la pierna de Jan Sommer, que se había quedado petrificado tras el chute del rival, marcando así un gol en propia meta. Casemiro para un poco, bro. El brasileño en este momento le dio una barrida al juez principal, que lo dejó en el suelo. ¡Hasta se ríen! ¡Vaya dos cachondos! De nuevo una situación en propia meta, y es que tras el gran disparo del español Adama Traoré, la pelota rebota en el travesaño, y luego golpea en la espalda del guardameta que se había lanzado para detener el disparo. Un bailecito siempre viene bien, y el danés Martin Braithwaite nos demostró al marcar este gol y al sacar los pasos prohibidos. Ahora te enseñamos esta situación entre futbolistas. Uno de ellos tuvo un leve contacto con el pecho contra el otro, pero este se desploma sobre el césped causando un golpe en el rostro que nunca existió. Yo creo que es actor de Netflix, ¿eh? En este momento el protagonista fue Luke Shaw, y si nos fijamos bien, el inglés se saca de encima a su rival lanzándole un empujón con el brazo. Eso era amarilla, Arby. ¿Pero qué hiciste, Timo? Tras este exquisito pase de su compañero, este pateó la pelota por encima del travesaño, estando literalmente frente a la portería vacía. Este jugador no podía celebrar bien, ya que al anotar el gol de la victoria, no se podía quitar la camiseta, y tuvo que ser ayudado por sus compañeros para poder hacerlo. Este momento que vas a ver ahora fue bastante chistoso si lo vemos bien, ya que este jugador al marcar el gol tras dejar desparramado al arquero, realiza esta celebración con este bailecito del twerking. Hasta yo me puse caliente, ¿eh? Ahora veamos a este jugador que al anotar este verdadero golazo, termina celebrando alzando al cielo una figura de cartón que parece ser de él mismo. Mira esta situación tan insólita que te hemos traído. Este guardameta, tras intentar golpear la pelota con el jugador, al momento de sacar pierde la pelota, pero lo más terrible es que el delantero termina fallando el disparo por encima del travesaño. ¡Increíble! Este jugador al correr a toda velocidad y sacar el centro no pudo parar su marcha y terminó atravesando la valla publicitaria dejándole un hoyo. ¡Vaya gesto de Mourinho! El director técnico nos regaló este momentazo donde vemos que pareciera que fuera a tomar la pelota cuando esta fuera hacia él, pero realizó una especie de amague al dejarla pasar entre sus piernas. Una celebración bastante icónica realizó este jugador tras marcar el gol para su equipo. Decidió ir hacia el fotógrafo y tomarse una foto junto a él y sus compañeros. Terrible disparo de Cristiano. El portugués al recibir este despeje del equipo rival, parece que no tomó bien la pelota con su pierna izquierda y terminó chutando bastante mal. Fíjate ahora lo que ocurrió en este descanso de un partido. Como este niño se escapó de su mamá hacia el campo de juego y esta tuvo que ir detrás de él para regresarlo hacia la tribuna. Incluso al tomarlo se resbala y caen juntos. Un poco chistoso, ¿verdad? Nuevamente hablando de autogoles, nos encontramos con este que si lo vemos bien fue un golazo. Pues tras el centro del delantero, el defensa por querer despejar la bola termina clavándola en el ángulo de su propia portería. ¡Ten cuidado, crack! El protagonista es Romelu Lukaku, y acá el belga pasó un momento de vergüenza, ya que al anotar el gol, al momento de intentar deslizarse sobre el césped, no lo hace bien y termina cayendo de cara. Este guardameta hizo una terrible actuación, pues como podemos observar, en este segmento tras intentar despejar la pelota que estaba a punto de ingresar en su campo, terminó fallando y el delantero rival hizo el gol. Ahora nos encontramos con esta jugada caliente de las eliminatorias sudamericanas, donde el futbolista venezolano Rómulo Otero, al ver que al árbitro se le cayó su spray, lo echó fuera del campo, pero el árbitro le dijo que se lo diera ya. ¡Uy, uy! Nuevamente te traemos una situación chistosa donde estos jugadores, al forcejear el uno contra el otro, uno de ellos sale disparado hacia el banquillo y termina derribando al entrenador. Mira, en esta ocasión, en un partido del Napoli contra la Juventus, tras el centro del conjunto napolitano, Moise Kean, al momento de despejar, casi marca un autogol.
pero esto termina habilitando a Koulibaly para que marcara solo frente al arco. ¿Pero qué es eso, Pickford? El guardameta inglés no calculó bien al momento de despejar y terminó pifiando la esférica. Ante todo, pide perdón con el público y sus compañeros. De nuevo Maguire haciendo de las suyas. Ahora podemos ver cómo por culpa de su error, el equipo contrario aprovecha y termina anotando. Harry el defensa más caro y el peor. ¿Qué era lo que este jugador tenía en su cabeza? El futbolista tras recibir el contacto contra su rival, podemos ver que se le cae como una especie de gorro de natación de su cabeza. What the fuck? Por último, veremos a este futbolista que vivió un momento bastante penoso. Pues tras marcar la falta contra el rival y ser amonestado, intentó escupir pero no lo hizo con la suficiente fuerza y la saliva quedó colgando de su barbilla. ¡Qué asco! Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También, no te olvides de suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido! ¡Dale, bro! Empezamos con el delantero que se detiene justo antes de tirarlo. Pero si lo miramos más de cerca, podemos ver cómo realmente quería hacerle un pase a Titi Henry. Y este se mostraba muy cabreado, aunque en la entrevista al contrario, se reía de su pobre compañero. Mira este penalti que rompe las leyes de la física. Revienta el balón en el travesaño, pero empezó a botar el balón y acaba entrando. El árbitro da el gol como válido y sube al marcador. Pasamos ahora a un delantero que defiende el penalti a la perfección. Pero es que a la hora de celebrarlo, salta a la valla y desaparece. What the fuck? Había un agujero en mitad del estadio y sus propios compañeros tuvieron que rescatarlo de él. Menos mal que no se hizo daño y pudo continuar jugando. Ojo con Chicharito Hernández y su pésimo tiro. Es el turno de Neymar Jr. Y mira qué jovencito está. Se dispone a tirar el penalti y lo manda a las nubes. Todavía están buscando ese balón en la luna. Dios mío, qué mal lo ha tirado. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho mejor. Este fallo no lo detuvo de su carrera profesional. ¡Qué crack! España tiró un penalti que en su día fue viral en televisión. Hace el engaño de tirar con una pierna, pero acaba tirando con la otra sin que nadie se dé cuenta. Es difícil hacer esto y que te salga bien. ¡Vaya crack! Ojo con este portero, porque solo viendo cómo sonríe y a dónde señala, ya sabemos que va a pasar algo gracioso. El delantero tira el penalti a Lopalenka, y el portero realmente no le ha adivinado el lado, pero consigue poner el pie y parar el balón. Lo mejor es cuando lo para y empieza a hacer gestitos al delantero. Se choca la mano y se respetan. Deportividad ante todo. Sterling corre por la banda y entra al área. El portero se le acerca con las intenciones de derribarlo, pero antes de hacerlo, Sterling se tropieza con el césped y cae al suelo de boca. El árbitro piensa que le han hecho penalti y lo pita. En este tiempo no había VAR, por lo que el penalti fue tirado y marcado por su compañero Gabriel Jesús. El portero estuvo rabiando todo el partido, y no es para menos. Este famosísimo tiro de Sergio Ramos a las nubes. Lo más gracioso es la cara que se le queda a Mourinho justamente después de que Santiago mande el balón a la luna. Pasamos ahora a uno de los memes durante el 2019. Jerry Mina fue conocido por hacer gestitos antes de tirar penaltis y después. Lo curioso es que justamente después de tirar este, se chupa el dedo y empieza a hacer un bailecito muy caliente. Ten cuidado, Jerry. No saques los pasos prohibidos aquí. Hay gente que pagaría por ver esto, ¿eh? Atento, porque te lo pierdes. Le hacen un penalti al equipo rival. Y el defensa empieza a decirle al portero a dónde va a tirar el jugador. Lo curioso es que Sergio Busquets hace lo mismo con Sergio Ramos. Tira el penalti y se lo adivina. La lección del defensa fue muy buena. Solo hay que ver cómo celebra el jugador. También hay que decir que lo que hizo el portero fue ilegal, ya que se adelantó de la línea de meta. Pasemos a uno de los penaltis más curiosos de hace unos años. El jugador tira el penalti y lo acierta, pero justamente después le da un calambre en el pie y empieza a hacer unas cosas extrañas con el cuerpo y celebra el gol. Muchos dicen que era un ritual, aunque yo pienso que realmente le dolía la pierna. Ahora pasamos a una jugada un tanto graciosa. Cuenta cuántas paradas hizo el portero en menos de 3 segundos. ¡Vaya barbaridad! ¡Menudos reflejos! Se disputa la final de un campeonato. Todos los ojos están en él. Se decide quién gana. El delantero no tiene mejor idea que tirar muy flojo. Mira cómo le vacila a los jugadores del otro equipo. Y cómo lo celebra todo el club. ¡Vaya payasada! Revisa esto porque le hacen penalti a Lionel Messi. Y normalmente Leo no suele fallar. Pero mira bien porque el portero se lo adivina.
y luego tiene una segunda oportunidad que desaprovecha cabeceando el balón. Todo el estadio rugió cuando el portero pudo parar el balón. Y de nuevo otro jugador que hace una técnica nueva de distraer al portero. Hace el amago de colocar el balón y enseguida tira sin tocarlo con las manos. Estás a punto de ver mi penalti favorito. Mira la calidad del delantero. ¡Golazo! Y algo que nunca había hecho. Este jugador hace lo mismo y también le sale bien. Es curioso que estos chicos se arriesguen en una ocasión tan importante. Ahora, mira cómo este jugador coge muchísima carrerilla y va al balón andando. Normalmente los que suelen hacer cosas extrañas en los penaltis suelen fallar. Pero este chico no fue uno más y terminó defendiendo correctamente. Manda un saludo a la grada con el... Está a punto de tirar un penalti y... ¡Leo! ¡Hiciste algo prohibido! No puedes hacer la paradiña antes de tirar. A esto me refería antes cuando decía de hacer cosas extrañas en los penaltis. Este jugador llamado Sasa fue viral en todas las redes sociales y no paraban de hacerle memes porque corrió hacia el balón de esta manera. Lo tuvo que pasar bastante mal esos días. Inmobile se resbala justamente antes de tirar el penalti y lo hace muy muy mal. El balón se va por fuera y luego se intenta excusar hablando con el entrenador. Pero esta cagada no tiene perdón, chico. Mira este clip porque no tiene desperdicio. El delantero tira y un suplente que calentaba toca el balón justamente antes de salir, por lo que el entrenador decide sacarle amarilla a dicho jugador, pero es que también le da un penalti al delantero. Te salió caro ese toquecito de balón, bro. El portero arrolla completamente a Zlatan Ibrahimovic. Ya sabemos cómo es Zlatan y la sangre caliente que tiene. Justamente después de marcar el penalti, va a celebrar a la cara del portero y este le da un hombrazo en toda la boca. Zlatan no paraba de decirle que lo iba a buscar fuera de la cancha. Lo mejor de los penaltis es cuando el portero y el tirador empiezan a conversar y a reírse. En esta ocasión, Ney quería ser un poco atrevido e hizo esto. Icardi definió el pase y acabó en gol. Mira el pique que había en el PSG por tirar un penalti. Los brasileños cogen el balón para que lo tire Neymar, pero finalmente Cavani roba el balón y lo tira él porque es el 9. Neymar huye muy enfadado con él, y justamente después de que Cavani fallara el penalti, Ney se pone a criticarlo con Dani Alves. ¡Brutal! Algo parecido pasa en este clip. Mira cómo el jugador con el balón en las manos no quiere dárselo a su delantero para que lo tire. Él decide apropiarse del balón y tirarlo a la fuerza. Ya saben cómo acaba. Mbappé, aparte de ser uno de los mejores jugadores del mundo, también es mago. Adivina a la perfección el tiro del ejecutor del penalti. Luego el jugador 24 del equipo rival lo felicita por su acierto. Esta jugada es una de las más sucias que pueden hacer los porteros. Justamente antes de que su rival tire el penalti, se dedica a romper el círculo donde se apoya el balón, para que el delantero se tropiece y no tire bien. Eso debería estar prohibido. Este es el riesgo que corres al lanzar un penalti a lo Panenka. Si lo anotas, eres un futbolista brillante, pero si lo fallas, te arriesgas a pasar un momento de muchísima vergüenza. Muchas veces algunos futbolistas quieren hacer ver que cobrar un penalti es algo del otro mundo, haciendo tantos movimientos innecesarios, lo cual en algunas ocasiones esos movimientos que buscan engañar al portero son tan exagerados que terminan engañando al mismo tirador, tal y como ocurrió en el cobro de esta pena máxima. El cobrador intenta hacer una finta para esperar que el portero se lance hacia algún lado, la cosa que es irreglamentaria, pero queda tan mal posicionado para tirar el balón que cae al césped. Lo increíble es que además de inmediatamente haber fallado el penalti y haber hecho el ridículo, fue también amonestado por el árbitro por hacer algo que es tan irreglamentario. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y no te pierdas el video que hay en pantalla porque te arrepentirás. ¡Corre! ¡No pierdas tiempo, bro! Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira cómo esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber. Al parecer es muy fanática ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida. Lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo afuera. Las personas en el público no lo podían creer. Mira cómo esta portera, en su intento por despejar la pelota, se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco. ¿Cómo no lamentarse por esto?
No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Renard en este penalti. Luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera. Esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos, y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción. Cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella, pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando esta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que esta se fuera muy lejos, ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo. Como consecuencia, se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas. Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival, y luego de haber expresado su disgusto se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Siu de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado, en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejándola knockout sobre el césped, aunque bueno, pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además, miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. Lo importante es que estaban disfrutando del momento. Hasta ahora la situación estaba bien. La portera le pasa la pelota a una de sus compañeras, pero cuando esta intenta devolvérsela, la guardameta no pudo controlarla y la esférica terminó dentro de su propia meta. Una situación parecida fue la de estas futbolistas, cuando la inglesa tomó por el cabello a su rival para no permitir que se le escapara. Sin embargo, momentos después, fue levantarla del suelo con mucha amabilidad, mientras que la jugadora se quejaba por esta falta. Luego del pase atrás, la portera controló la pelota pero se dejó comer por la presión de la rival, para que esta pudiera tocarle la pelota y meterla dentro de su arco, yendo a celebrar con mucha alegría junto a sus compañeras, mientras que la portera se lamentaba por su error. Esta jugadora tuvo la chance de punto penalti para marcar el gol. En primera instancia, la portera ataja su disparo, luego en el rebote pudo ponerla contra las redes, y se fue inmediatamente hacia la esquina de córner para celebrar golpeando el banderín como si fuera un saco de boxeo. En este tiro libre, estas jugadoras tuvieron una particular forma de cómo pararse en la barrera, ya que empezaron a agacharse y levantarse como si fueran unas ranas. De alguna forma, esto surtió efecto, ya que la jugadora que cobró mandó la pelota por encima dentro del travesaño. Fíjate en esta futbolista que después de haber marcado el gol desde el punto penalti, se fue corriendo hacia un costado, acusando al parecer una lesión en la parte trasera de su pierna derecha, pero todo esto fue parte de la simulación porque se puso a celebrar bailando twerking. También tenemos a esta portera que luego del cabezazo de córner, tomó la pelota en el aire libre, pero no se percató muy bien de su posición y retrocedió lo suficiente para meterse dentro de su arco, aunque intentó disimularlo un poco soltando la pelota cuando ya era evidente que la había metido en propia meta. Esta guardameta cuando iba a realizar su despeje, una futbolista se colocó enfrente suyo para estorbarle, así que la de los guantes no tuvo de otra que regañarla, haciéndole creer que iba a tirar la pelota con sus manos, para después irse a un lado y mandarla afuera con su pierna. Luego de que se cometiera esta falta, la futbolista que iba a cobrar quiso pasarse un poco al intentar engañar a la jueza, ya que borró con su pie la línea de aerosol que había puesto, pero su truco no salió como esperaba ya que la árbitra pudo percatarse de esto y le volvió a indicar el sitio en donde tenía que patear el tiro libre. Ella simplemente se echó a reír mirando hacia la tribuna. El caso de esta portera con su defensora fue bastante extraño,
ya que la guardameta le había dejado la pelota para que pudiera tomarla, pero la zaguera no se entendió muy bien con ella, así que cuando la rival se fue corriendo para hacerle presión, la guardameta no tuvo de otra que mandarla afuera, aunque esto significó que tuvo que irse expulsada por esta acción ilícita. Sin duda alguna, este tuvo que haber sido el peor partido de la futbolista neozelandesa, Meikai Lamour, ya que en todo el tiempo que jugó, marcó 3 goles en contra. Primero intentando despejar este centro, pero la puso contra su propia meta. En segunda ocasión, cuando en una pelota que se fue mandada hacia el área, ella la termina llevando por el frente para ponerla en su propia puerta. Y finalmente, con este pase al medio donde ella intenta despejar, pero nuevamente la pone en su propio arco. 2 minutos después, tuvo que ser sustituida. No me imagino lo que tuvo que haber pasado por su cabeza en esos momentos. En la disputa contra un rival, cuando termina cayendo al suelo, le termina bajando los pantaloncillos. ¡Qué extraño!, ¿no? En el partido del FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao ocurrió esto. Un pelotazo de Iñaki Williams hacia Mikel Vesga, cuando intentó disparar al arco. Mira cómo este futbolista en la disputa contra el rival se atrevió a arrojarle un beso. Menos mal que el otro fue muy ágil, ya que pudo esquivarlo rápidamente, porque si no hubiera ocurrido una situación muy incómoda. Este director técnico, al ver que su equipo había marcado el gol, quiso celebrar haciendo un gesto colocándose de cuclillas, pero se termina resbalando y cayendo de frente. Existen muchas maneras de hacer un gol, pero hacerlo con el trasero es un privilegio del cual puede gozar este jugador. En un córner intentó cabecear la pelota, pero consiguió fue colocarle el trasero para que ésta se desviara en él y se metiera a portería. Este equipo tuvo la mala suerte de que, después del rebote que dejó el guardameta, un defensor se terminó llevando la pelota por el frente para meterla contra su propio arco. También tenemos el gesto que hizo este futbolista. Luego de que lo estuvieran jalando, se terminó cayendo por sí solo hacia el piso. No sabemos si se le fue a sancionar a la falta o no. Fíjate cómo este futbolista en el intento de salida termina perdiendo la pelota por la presión del rival, que pudo ejecutar de una muy buena forma el gol, haciendo que este se lamentara completamente por su error. Este jugador fue bastante vivo, ya que aprovechó el momento exacto para arrebatar la pelota y regatear al guardameta para marcar con el arco vacío. La presión que ejerció este futbolista fue bastante efectiva, debido a que el guardameta se apuró en sacar la pelota y la termina rebotando en él, para que quedara completamente a su disposición para marcar el gol. Después de que la pelota se fue afuera, un futbolista que se encontraba ahí intentó elevar la pelota, pero se la terminó estrellando en el rostro. Le tuvo que haber dolido un poco. Después de una disputa contra Marcus Thuram, Joshua Kimmich había hablado con él y quedaron en buenos términos. Cuando el alemán se iba a ir a su posición, recibió la repentina amonestación por tarjeta amarilla y le reclamó al árbitro por eso. Continuamos con lo que le ocurrió a Bruno Fernández. El futbolista del Manchester United simuló una falta dentro del área para intentar comprar un penalti, pero al contrario consiguió que el árbitro sancionara la simulación y lo amonestara. Fíjate lo que le pasó al experimentado guardameta Pepe Reina. El español no tomó bien la pelota en un centro y la dejó viva para que un delantero rival pudiera anotar. Después de esto se lamentó fuertemente consigo mismo. Otro que también tuvo la desgracia de su lado fue este defensor, que en su afán por retroceder para cortar con la jugada se barrió, pero al mismo tiempo pateó la pelota para meterla en su propia meta. Parece que la suerte no estuvo del lado de este jugador. Cuando intentó salir con la pelota, la termina perdiendo en una posición muy comprometedora. El rival pudo sacarse de encima al guardameta y definir con el arco prácticamente vacío. En esta ocasión, en una disputa pegada a la línea de la banda, luego de que la esférica salió, el futbolista que estaba en el suelo derribó al rival que intentaba hacer el saque rápidamente. Como consecuencia, se ganó la tarjeta amarilla. El mexicano Chicharito Hernández exageró un poco en esta acción, ya que se puso a acusar un dolor cuando los futbolistas rivales apenas lo estaban tocando, e incluso se tiró en el suelo. El futbolista Georgino la pasó muy mal en esta acción. Luego de que se le cometiera una falta, pidió la pelota al rival, que se la terminó pegando en la cara haciendo que el italiano se quedara tirado sobre el césped. Así como también le pasó al Athletic Club de Bilbao en esta jugada de ataque, donde Iñaki Williams entra la pelota y su hermano Nico no pudo conectarla de taco, haciendo que este pasara de largo. ¡Vaya chance desperdiciada! Estos dos futbolistas no se entienden. Luego de un centro, el guardameta intentó anticipar con sus manos y el defensor intentó despejarla con su pie. Finalmente, la pelota impacta en el zaguero y de manera insólita se metió a propia meta. Tal vez la manera en cómo ejecutaron esta jugada no fue la mejor, pero tuvo un buen resultado.
Luego del centro, un futbolista intentó impactar la de chilena, pero le salió un pase a otro compañero que la termina tocando, para que finalmente un jugador pudiera empujarla de cabeza. En el partido entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, Gaby protagonizó unas llamativas ocasiones. Primero esta donde se tira al suelo colocándole la cabeza a la esférica, y luego otra donde hubo una disputa cuerpo a cuerpo, y su pantaloncillo se le bajó, quedando su retaguardia al descubierto. Vamos con lo que pasó en el encuentro entre la Real Sociedad y la Roma, donde Tammy Abraham presionó al guardameta Alex Remiro, haciendo que la pelota se fuera hacia donde estaba un compañero suyo, que metió el cabezazo de repente, y por poco la pelota no entró a la portería. Cristiano Ronaldo en sus aventuras con el Al Nassr de Arabia Saudita tuvo este momento de infortunio. En un tiro libre terminó mandando la esférica por encima del travesaño. Y luego en otra jugada cuando intentó jugar de memoria, dando el taco hacia atrás, terminó mandando la pelota hacia afuera del campo. Lo que le ocurrió a este portero le puede pasar a cualquiera. Cuando la pelota fue hacia donde estaba él, la tomó con las manos, pensando que estaba dentro del área, pero resulta que se había confundido con la línea de rugby. Resulta que estaba fuera de su área, y se tuvo que ir expulsado por esta acción. Sin duda alguna, una situación así no se repetirá dos veces en tu carrera. El jugador tenía todo listo para marcar el gol con el arco vacío, después de que el guardameta intentara anticipar pero pasara de largo. Para desgracia suya, su definición impactó en el palo y se fue afuera. En este partido, ambos equipos se verían afectados. Primero uno de ellos cometió un error en salida para que el otro pudiera aprovechar y marcar el gol. Luego el otro equipo cometió un gol bastante vergonzoso en contra, propiciado por un centro que un defensor intentó sacar, pero la pelota rebotó en él y se metió contra su propia meta. A simple vista, en esta acción no ocurrió nada extraño, pero si nos fijamos desde otro ángulo cuando ambos jugadores se barrieron para intentar sacar la pelota, uno de ellos la había tomado con la mano, pero rápidamente la soltó. Menos mal que el árbitro no se percató de esto. Jürgen Klopp en el partido contra el Real Madrid se encontró constantemente enojándose por las situaciones que ocurrían en el encuentro, protestando constantemente contra el árbitro, haciendo que le amonestaran con tarjeta amarilla. Después de esto, simplemente se echó a reír cuando su equipo ya estaba quedando eliminado de la competición europea. ¡Qué raro, ¿no? Continuamos con este momento en el partido entre Tottenham y Nottingham Forest, donde Richarlison había anotado el gol y se fue a celebrar un gesto callando al público, pero para desgracia suya el gol posteriormente fue anulado por una posición adelantada previa. Solo fíjate en su rostro decepcionado. Pasamos con esta situación que fue tendencia recientemente en redes sociales, debido al gesto que tuvo el equipo con este niño, permitiendo que realizara el saque inicial. Pero lo llamativo fue que este joven, cuando se dispuso a realizar un gol, cuando pateó al arco, el guardameta le ataja el remate en dos ocasiones consecutivas, negando que este niño pudiera hacer gol. Como consecuencia de esto, fue duramente abucheado por las personas en el público, ya que decían que fue un gesto muy egoísta. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, se resbala en su intento por pasar la pelota, dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño, y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta, cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, esta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista, en plena disputa por el balón, fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que este cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño troleó a César Azpilicueta cuando le extendió la mano al español y este fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. Vaya, pero qué picardía de este jugador. En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca, y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron alcohol a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista, después de conectar la pelota de volea, esta cayó en la tribuna, y se le cayó su comida. Estos jugadores, después de haber superado la línea final, se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente y se terminó metiendo un golpe con la misma.
A veces hay que tener cuidado a dónde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso. El jugador, después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada. Cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro. Inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo este jugador fue empujado hacia la valla publicitaria, sobrepasándola por encima y cayendo del otro lado, aunque se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexis Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Azpilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque. El español Cesc Fàbregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta, al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. Vaya manera de celebrar un gol. Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista, después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado, pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que, después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta, cuando se disputa en un rival, para que ésta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolò Barella, que después de haber perdido la posición de la esférica se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Barella tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate cómo este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta enfrente suyo, quedando este sobre ella, y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo.
cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. A este director técnico también lo derribaron. Después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él, hizo que el DT se desestabilizara y cayera, aunque los dos luego se dieron un apretón de mano y quedaron en buenos términos. Pasamos con la imagen de este encargado de la seguridad que, cuando se disponía a recoger la cinta policial, se cayó al suelo, pero inmediatamente se levantó para empezar a recogerla. Parece que Mohamed Salah y Alexander Arnold se quedaron un poco dormidos. Cuando sus compañeros ya se habían movido para el saludo protocolar, ellos se quedaron distraídos mirando hacia otro sitio. Tuvo que ser el egipcio el que le avisara al inglés para que se moviera. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Ya no me los perdería, ¿eh? Haz clic.